Entonces, traders, como estaba mencionando en mi publicación en Instagram el día de hoy, nosotros realmente como traders solamente tenemos un día libre para descansar y rejuvenecernos. Los domingos, de hecho, son días dedicados a meternos en la mentalidad correcta para la siguiente semana. Algunos traders se preparan para la siguiente semana de una variedad de maneras. Por ejemplo, viendo a ver si hay reportes económicos que estén saliendo en la semana que puedan tener un impacto en los mercados en general. Muchos traders también revisan reportes, estados de resultados claves de empresas e industrias que puedan salir en la siguiente semana. Estos reportes potencialmente pueden impactar el comportamiento del mercado, sino la industria como tal. Los traders técnicos también tienden a buscar áreas de soporte y resistencia que fueron establecidos durante la semana anterior para entrar en esta semana entendiendo dónde están esos puntos, especialmente desde un punto de vista global del mercado en general. Hay una variedad de diferentes maneras de prepararse y de poder obtener una ventaja ligera sobre el mercado y su comportamiento potencial para la siguiente semana. Y eso de hecho se merece un video dedicado por cuenta propia que quizá haga algún día. Pero traders, el día de hoy, una manera específica en la cual quiero que se preparen es asegurarse que ustedes entren en la siguiente semana entendiendo y sabiendo cuál es su pérdida promedio de la semana pasada. Quiero que coleccionen todas sus pérdidas, quiero que sumen esas pérdidas, dividan ese total por la cantidad de operaciones perdedoras y obtener su operación perdedora promedio esta semana pasada. Y quiero que entren a la siguiente semana con el objetivo de reducir eso, para asegurarse que cada pérdida que deban vivir, de hecho, sea un tercio menos de ese promedio que habían vivido la semana anterior. Hagan eso el día de hoy. Y muévanse a la siguiente semana con ese objetivo en mente. Y les prometo que su semana será mejor que la semana pasada. Hagan esto simple todos los domingos, asegurándose que en la siguiente semana vayan a entrar con ese objetivo en mente. Todas las semanas serán mejores y mejores y mejores hasta que un día potencialmente puedan llegar a ese lugar mágico llamado maestría de trading. Ok, ese es mi mensaje de domingo. Me voy a mi club de trading VIP para asegurarme que ellos sepan qué hacer entrando a la siguiente semana. Si no eres un miembro del club de trading VIP, debes estar aquí conmigo. Hablamos hasta la próxima. ¡Bum! On the ground beneath